Esta emergencia mundial nos ha cambiado a todos, nos ha sacado de nuestra zona de confort. Esto nos impulsa a ser valientes, tener coraje y ser humildes. Cada mañana nos enseña a ser agradecidos por nuestra salud, nuestro trabajo y su compromiso con nuestra gente. En tiempos difíciles hemos aprendido lecciones que nos transforman. Aceptemos la realidad. Aceptemos el cambio. Nos harán crecer. No vemos y seamos sinceros con nosotros mismos. Esta es una oportunidad para permitirnos ser mejores, conocernos, entendernos unos con otros. Por lo tanto, tomaremos decisiones más inteligentes y convertiremos nuestros sueños en acciones. De esta manera, las acciones locales conducirán a un impacto global. Extrañamos sus sonrisas y abrazos. Ahora, nos atesoramos profundamente en nuestro corazón. Hemos aprendido a no dar nada por sentado. Volveremos con esperanza y fe, trabajando duro para ti, para mí, para nosotros. Renaceremos ante esta adversidad y nos levantaremos más fuertes, llevando amor y felicidad, manteniendo viva a nuestra industria. Déjanos entenderte nuevamente. Sin nuestro cuidado, las flores no florecerán, y sin flores, nuestro mañana no existirá. Todos estamos conectados del uno al otro. Muy buenas tardes con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo, que es posible gracias al apoyo de Fabricio Novoa. El día de hoy trataremos manejo de negocios en situaciones de crisis. Permítanme dar la bienvenida a Fabricio, profesor de tiempo completo en la Universidad San Francisco de Quito. Fue director del USFQ Business School y de sus tres maestrías. Acumula la experiencia de docente en centros educativos de Quito, Guayaquil, Lima, Guadalajara, Barcelona, a nivel de pregrado, posgrado y de educación ejecutiva. Ha realizado programas de capacitación a la medida y consultorías estratégicas para Pronaca, Banco Procredit, General Motors, entre otras. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que está disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación, doy paso al señor Fabricio Novoa. Gracias, Juan Fernando. Me imagino que me puedes escuchar bien. Estamos perfecto. Perfecto. Gracias. Bienvenidos nuevamente a todos. Se me hace un poco extraño dar una videoconferencia a mi computadora porque no puedo ver yo más caras. No sé quiénes exactamente me están escuchando. Voy a tener que hacer un acto de fe y pensar que detrás pues hay mucha gente que me está oyendo. Primero que nada, quería agradecer a Expo Flores por la invitación que me han hecho para hablar sobre este tema. Agradecerles a ustedes quienes se han juntado pues a este webinar, porque creo que estamos en un momento particularmente complicado. Y dedicar tiempo a formarse, a escuchar ideas, siempre es valioso. Siempre creo que las personas que están dispuestas en situaciones como las que estamos viviendo ahora a reflexionar a fondo, a ser crítico con uno mismo, esas son las personas que van a cambiar el mundo. Vemos muchas reacciones de todo tipo ahora ante la adversidad. Y podemos intentar catalogar pues, perfiles de personas diferentes. Y siempre podríamos ver quizás el extremadamente optimista, aquel que todo dice, no, todo va a salir bien, todo va a resolverse, pero no hace ningún acto hoy para después poder cambiar las cosas en el futuro. Entonces, ese perfil puede ser que sea útil en una situación de este estilo, pero yo me identifico más con aquellas personas que hacen cosas. Y creo que para poder hacer en una situación como esta es necesario pensar y reflexionar. De manera que dedicarle tiempo a esto, pues creo que es muy valioso y más bien felicitarles pues a todos ustedes que están allá, acá, escuchando pues esto. Quiero también resaltar que estamos viviendo una situación complicada que fundamentalmente es una tragedia humana. Hay mucha gente que sufre, hay mucha preocupación, hay mucho dolor. Y creo que deberíamos ver la situación desde esa óptica.
no solo desde la óptica de quienes han perdido algún familiar, quien tienen a alguien enfermo, sino también de quienes están preocupados por qué va a pasar en el futuro, cómo va a impactar esto a las familias, a las empresas, a los clientes, etc. Creo que el futuro nadie lo sabe. En estos últimos meses y desde enero, en realidad, que empezó toda esta pandemia, pues han surgido distintos expertos que intentan prever qué es lo que va a suceder. Y yo por lo menos he visto extremos. He visto gente que dice, mira, el futuro no va a ser nada parecido a cómo es ahora. Y hay otros que dicen, mira, el futuro va a ser exactamente igual a lo que ya estamos viviendo. O sea, que no va a haber ningún cambio. Yo creo que los dos extremos son erróneos. No creo que el mundo va a cambiar de manera drástica y de la noche a la mañana. Y tampoco creo que nos vamos a quedar igual. De manera que tenemos que aprender a movernos en esos escenarios un poco inciertos, de decir exactamente qué es lo que va a suceder de aquí a 2 meses, qué es lo que va a suceder de aquí a 1 mes, qué es lo que va a suceder a final del año, el próximo año. Hay que aprender a moverse en ese entorno de incertidumbre. Yo dejo las proyecciones específicas para los expertos en temas macroeconómicos. Ya empiezan a aparecer análisis y estudios en cuánto tiempo tardarán cada uno de los sectores en distintos continentes en reaccionar y en volver a tener un nivel de actividad similar al que tenían antes de esta pandemia. Hay estudios de ese estilo. Yo no me quiero lanzar en proyecciones, no me quiero lanzar a predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo simplemente quiero compartir con ustedes unas cuantas ideas y reflexiones personales de qué deberían hacer los empresarios en situaciones de crisis, como la que estamos viviendo ahora. Y en ese sentido, un poco de aclaraciones. En primer lugar, mi punto de vista siempre está sesgado por lo que es la academia. Yo soy un académico, siempre he trabajado en la academia, he hecho investigación y consultoría, y la docencia que hago siempre está intento que se apalanque en evidencia que la teoría y la academia nos dice, y obviamente intento aterrizarlo en la realidad. Pero son ustedes quienes podrán tomar estas ideas que yo les voy a transmitir y aterrizarlas en su situación particular. Yo no me considero un empresario experto y, por lo tanto, en este momento puntual, dar recomendaciones específicas de qué hacer en los negocios, no creo que lo puedo hacer. Pero si quisiera yo hacerles pensar, mi punto de vista, insisto, es académico, y desde esa óptica creo que uno puede pensar muchas cosas, porque ya hay relaciones causa-efecto que se han probado históricamente y que, por lo tanto, conviene reflexionar sobre ellas para ver qué impacto van a tener en la situación que estamos viviendo hoy. La segunda aclaración es, el único negocio que yo actualmente estoy intentando salvar, entre comillas, en esta situación es mi familia. O sea, yo no tengo un negocio ahora mismo. Tengo un pequeño emprendimiento en donde yo hago mis propios bombones de chocolate con mi esposa. Y claro, pues eso lo hemos bloqueado por ahora. No es una fuente de ingresos. Entonces, ahora mismo no es tampoco un motivo de preocupación. De manera que lo que yo les voy a compartir es lo que yo haría y lo que yo creo que empresarios en una situación específica de negocios, si yo estuviese en esa situación, eso es lo que yo haría. Y me puedo equivocar desde ese sentido, porque, como digo, no he tenido una experiencia previa haciendo negocios. Yo comparto muchos espacios con empresarios, he tenido mucha oportunidad de conocerlos en los programas de educación ejecutiva que he dado clase, que he dictado en distintos entornos. Participo en distintos directorios, entonces escucho esas reflexiones, escucho esas preocupaciones y comparto pues mi punto de vista en cada uno de esos entornos. Así que lo que yo les voy a decir es lo que yo haría, y nuevamente pues puede estar sesgado, puede ser equivocado, y por eso más bien lo que quisiera es que podamos generar al final de estos, no sé, yo quisiera hablar 30 minutos y después dar espacio para preguntas, generar un diálogo de, mira, esto es lo que yo haría, si a ustedes les sirve o no les sirve, pues de qué manera esto nos puede ayudar a todos a salir de la situación en la que estamos. Y finalmente, ya antes de entrar en materia, lo que siempre hemos escuchado, y creo que ahora también hay muchas intervenciones al respecto, de qué hacer cuando enfrentamos una crisis. Yo me acuerdo, hay una serie que se llama Band of Brothers, que la hizo HBO hace ya algunos años y que refleja la historia de la compañía Easy. Yo no sé si ustedes conocen, era la compañía de paracaidistas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la serie pues habla mucho de las batallas que tuvo pues esa compañía de paracaidistas. Hay una escena que a mí me llamó mucho la atención, y hay un momento en donde
esta compañía de paracaidistas decide ingresar a un pueblo particular que era muy importante dentro del desarrollo de la batalla. Y tenían su plan, tenían su organización, cómo iban, quién iba a ingresar primero, por dónde se iba a disparar, toda la distribución de recursos estaba asociada a una información específica que ellos tenían respecto a cuántos alemanes estaban en el batallón, cómo estaban organizados, etc. Y se ve mucho esa imagen en donde ya finalmente, después de tanta planificación, de ese uso razonado de recursos en función de la información disponible, empiezan a atacar y resulta que la información que tenían no era la adecuada, no era correcta. Empiezan a aparecer soldados alemanes por todos lados y empiezan a disparar y empiezan a matar gente, pues, por todo lado. El general, y esta es la parte que a mí me queda clara de esa imagen, el general se queda congelado. No hace nada. Ve que en esa situación particular de crisis todo sale contrario a lo que él había planificado, a sus recursos, a la información, etcétera, y se queda congelado. Y lo triste de quedarse congelado es que como él tiene mucha gente a su mando, la gran mayoría de esas personas empiezan inmediatamente uno tras otro a ser asesinado, por los soldados alemanes. Hasta que llega un momento en el que su subalterno le dice: general, le relevo del mando, y empieza a dar órdenes. Y empieza a actuar, empieza a tomar decisiones. Otros colegas le decían, otros generales, sargentos, no sé exactamente el cargo, le decían: oye, tú no deberías estar al mando, tú no tienes toda la información. Y decía: mira, pero el general no está haciendo nada. Creo que es peor quedarse congelado a empezar a actuar. Y él empieza a actuar. Hay un momento en donde la batalla parece que es perjudicial todavía para esta compañía Easy, pero ya llega un momento en el que, a base de tomar acciones y empezar a decidir, la gente se ubica mejor y la batalla se amaina. Por lo menos las pérdidas son menores. Entonces, ¿por qué toda esta historia respecto a la crisis? Porque evidentemente nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos decir: bueno, mira, me voy a congelar, no voy a hacer nada, no tengo poder de reacción. O hago lo que hace esta otra persona más proactiva y decir: mira, hay que actuar, hay que empezar a tomar decisiones. Quizás mis decisiones no sean perfectas, pero por lo menos obrar y hacer algo al respecto va a ser menos perjudicial que quedarse congelados. Más aún cuando uno tiene personas a su cargo. Entonces, las situaciones de crisis siempre nos da esa oportunidad de poder reaccionar, poder hacer algo nosotros. Nosotros podemos elegir qué hacer y cómo hacer. Entonces, con esta introducción en la charla que yo he pensado, tengo tres secciones. Primero, quisiera compartir con ustedes reflexiones generales que he encontrado en la teoría que menciona cómo debería una empresa reaccionar ante situaciones de crisis. Después, quiero compartir con ustedes ya reflexiones personales de qué se podría hacer en esta crisis en particular, en un entorno como Ecuador. Y después, reflexiones estratégicas de respecto a cómo adecuar nuestro pensamiento estratégico en una situación como la que estamos viviendo ahora. Esas son las tres secciones que quiero compartir con ustedes. Entonces, primero, ante una crisis, una persona que tiene responsabilidad sobre otros, un empresario, ¿cómo debería reaccionar? Y una persona que tiene sobre todo la visión de gerencia general, ¿cómo debería reaccionar? Lo primero que la teoría recomienda y que he visto además muy bien aplicado en ciertos entornos de crisis es información. El gerente general, la persona que está al frente, debe asegurarse de actualizar su información constantemente. Piensen en la crisis, si no recuerdo mal la fecha, del 2009, cuando empieza todo el problema de lo financiero en los Estados Unidos. Era muy complicado llegar a analizar la dimensión de la crisis y después decir en cuánto tiempo el mercado bursátil en los Estados Unidos iba a volver a tener un comportamiento normal. Esto obligaba a muchas personas vinculadas con la industria a tener información prácticamente diaria. Creo que ahora podemos también extrapolar eso a cualquier situación de crisis, y esta no es una excepción. Hay que actualizar nuestra información diariamente. Información de fuentes creíbles. Información que nos permita tomar decisiones en el futuro. Hoy, ¿qué está pasando? Hoy, ¿cómo se están contrayendo tal o cual economía? ¿Qué planes de salvamiento se están diseñando por cada uno de los países para superar la crisis? ¿Qué es lo que está pensando el Fondo Monetario Internacional, las organizaciones internacionales vinculadas con el comercio? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? ¿Qué están planificando? Yo creo que esa es una información diaria de fuentes creíbles
que tenemos la posibilidad, ahora que quizás más fácil que antes, de encontrarla y analizarla. El segundo paso, obviamente, contando con buena información, es hacer un uso prudente de esa información. En todas las crisis aparecen expertos. En todas las crisis hay noticias y en todas las noticias hay proyecciones. En todas las crisis se comparten hechos y también extrapolaciones. Hay gente que ve una serie de información y de datos y extrapola y dice, en el futuro se esperará esto. Y hay quienes especulan. Ya no es extrapolar, es especular. Simplemente guiarse por su instinto. Creo que un punto, una habilidad importantísima que debe generar hoy en día el gerente general de una empresa es ese uso prudente de información. ¿A qué experto le hago caso? ¿Cuándo me fijo más en un hecho que en una extrapolación? ¿Creo o no creo esta proyección concreta? ¿Cuál va a ser mi fuente constante de noticias? Si el gerente puede elegir sus fuentes de información y darle un uso prudente. En las crisis, todos los expertos, o no todos, pero muchos expertos se equivocan. Hay expertos que también aciertan y se dan cuenta. Y bueno, ahora ha circulado muchísimo ese video de Bill Gates, por ejemplo, respecto a cómo el desafío más importante que tiene el mundo es una pandemia, y lo dijo en el 2015. Hay expertos que aciertan, hay expertos que no aciertan. Un gerente, pues, creo que debe estar en condiciones de poder tomar esa información y hacer un uso prudente de ella y no tomar decisiones al apuro. El tercer paso con toda esta información es reformular constantemente qué es lo que está sucediendo, la comprensión del entorno. Yo creo que todos los que aquí me están escuchando estarán de acuerdo en que en enero, a pesar de que nosotros habíamos escuchado ya todo el tema de la pandemia y que habían aparecido los primeros enfermos y contagios en China, en Wuhan, ninguno de nosotros iba a predecir que en abril estaríamos como estamos. Entonces, y eso posiblemente era porque no se comprendía exactamente cuál era la dimensión del problema que estaba detrás. Creo que conforme pasan los días, pasan los meses, se está comprendiendo mejor el alcance y nosotros estamos en condiciones de poder tomar mejores decisiones. Pero hay que actualizar nuestra comprensión del entorno. No podemos quedarnos congelados con la comprensión que teníamos en enero o con la comprensión que teníamos en febrero, incluso con las hipótesis que teníamos nosotros. Yo, por ejemplo, en la primera semana de abril, justo la semana anterior, yo tenía planificado un viaje a España para dar clases en una escuela de negocios. En febrero, cuando empezaron todos estos problemas de contagios y se empezó a escuchar que ya había contagiados en España, en Italia, etc., yo pensaba que no era peligroso viajar. Tres días más tarde, en cuanto empezaron ya a darse casos de países que empezaron a decidir la confinación, etc., ahí dije, bueno, esto es más grave de lo que yo había pensado originalmente, en apenas 3 días. Entonces, es importante que nosotros reformulemos nuestra comprensión de qué es lo que está sucediendo y cómo actuar al respecto. Ya en el nivel práctico, ante toda crisis, insisto, todo lo primero que he dicho ha sido información. Información, buena información, utilizarla de manera prudente y utilizarla para reformular nuestra comprensión de lo que pasa. Acciones específicas ya a nivel gerencial de lo que nos recomienda la academia en épocas de crisis. En primer lugar, empoderar a la gente a nivel táctico. Como decía en el ejemplo de la compañía Easy, a veces es mejor actuar y es mejor equivocarse que quedarse congelados y no hacer. Hay evidencia que demuestra que muchas empresas que se quedan congeladas en épocas de crisis y que esperan a que el gerente general tome una decisión y una directriz prácticamente en todas las líneas del negocio y que en función de eso empiece la empresa a moverse, en épocas de crisis de esas empresas son menos eficientes que aquellas que son más ágiles, en donde el gerente no tiene problema en empoderar, no tiene problema en delegar, en confiar a las personas, en decir, miren, aquí tenemos que empezar a reaccionar, tenemos que obrar, que la gente haga. Y en Ecuador sí pasa mucho que hay empresas que no les gusta empoderar, por los motivos que sean. Yo he visto muchas empresas familiares en donde las decisiones no se toman a menos que el dueño, el monarca, el patriarca, perdón, de la empresa, pues no tome una decisión o una directriz específica. Quizás ese mensaje no es bueno en una época de crisis. En época de crisis hay que dejar que las personas a nivel táctico y operativo puedan sentirse empoderadas para reaccionar, porque normalmente son ellos quienes además están frente a la línea del cañón y por lo tanto tienen información quizás más actualizada que nosotros para poder reaccionar.
Y antes, ante toda crisis, una de las recomendaciones también más estándar en la academia es reflexionar continuamente sobre lo que se aprendió. Y creo que en ese sentido, pues Ecuador tiene mucho que hacer. No es esta la primera crisis. Ya tuvimos hace 4 años, en el 2016, en torno a estas mismas fechas, en abril, una crisis derivada por el terremoto, una mini crisis, podríamos decir. ¿Qué hemos aprendido, por ejemplo, en esa fecha? Y aquí hablo a nivel de país. ¿Qué aprendimos en términos de ayuda humanitaria y de reacción ante situaciones de crisis a nivel de país en abril del 2016 versus ahora? Temas como asignación de recursos, temas de compras públicas, se mantienen prácticamente igual. Como país aprendimos muy poco. Creo que eso nos puede servir de ejemplo de como empresa que hemos aprendido. Mi empresa en el 2016 hubo un problema. En el 2009 también tuvimos otra crisis, o no se diga la del 99. Repetidamente hemos tenido crisis. ¿Qué hemos aprendido de cada una de esas crisis? ¿Qué enseñanza específica nos ha dejado en las operaciones del negocio? ¿Y cómo eso nos ha ayudado a nosotros a ser mejores empresarios, mejores empresas, mejores compañías? Entonces, hay que, después de toda crisis, hay que generar ese aprendizaje. Esta no debería ser la excepción. Me quiero pasar ahora rápidamente a lo que sería reacciones ante esta crisis en particular. Y como les decía al principio, esto ya son reflexiones personales. Yo aquí no pretendo dar recetas universales porque creo que no estamos en condiciones nadie de poder decir y qué hacer, qué hacer exactamente en una crisis de este estilo. La pandemia que estamos enfrentando ahora tiene la peculiaridad, y ustedes habrán leído ya al respecto, muchos economistas han compartido en redes sociales, tanto locales como internacionales, sus estudios y escuelas de negocios también, el MIT, Harvard, Imperial London College también lo han hecho y han publicado en sus redes, Harvard, ya creo que lo mencioné, de qué peculiaridad económica tiene esta pandemia, y en el fondo es que es una crisis simultánea de oferta y demanda. Mientras quizás en otras no es tan inmediata y tan cercana la reacción entre oferta y demanda, pues aquí es un poquito de lo mismo, ¿no? Y las razones, pues, del confinamiento, que si el miedo, que si el cambio del comportamiento del consumidor, hay muchos factores que entran en juego. Entonces, aquí voy a utilizar un modelo que ha desarrollado un profesor de Harvard también, que dice, mira, no aplicado a esta crisis, pero aplicado a otras crisis en particular, le gustaba utilizar un modelo de 30, 60, 90. Es decir, pensar a 30 días, 60 días, 90 días. Yo no sé si es que ese sea el horizonte de tiempo adecuado para esta crisis. Lo que yo pretendo hacer aquí es simplemente utilizar ese modelo para moverla al corto, mediano y largo plazo. ¿Qué cosas daría yo si estuviese en un negocio, si estuviese al frente de las empresas de donde estoy yo en el directorio, y qué recomendaciones daría yo, pues, en esas empresas en el corto, mediano y largo plazo? Corto plazo. Y claro, bueno, ustedes podrán decir cuánto es corto plazo. Ustedes determinarán si eso es un mes, una semana, si son 6 días, mediano plazo también y el corto plazo. Ustedes determinarán en su negocio, cada uno de esos espacios, pues, cuánto tiempo determina. Corto plazo, yo creo que lo más importante, como estamos en una crisis, creo que es de carácter humanitario importante, o sea, es una crisis humana de mucho dolor, sufrimiento, preocupación, estrés. Creo que la tarea de un gerente general es empezar a transmitir paz y motivar mucho a su personal. Veo casos de empresas, como les decía, tengo la suerte de poder conversar con empresarios, personas que dependen de empresas familiares, que responden en ciertos grupos corporativos, lo que sea. Veo casos de empresas en donde el gerente general hoy está preocupado de saber en qué están trabajando sus empleados. Y arma un grupo de WhatsApp y le dice, a ver, ¿y qué has hecho hoy? ¿Y cómo distribuiste tu tiempo? ¿Y cómo estás gastando las 8 horas de trabajo que deberías estar trabajando? No sé si es que ese sea el esquema para trabajar ahora. Creo que ahora hay que transmitir mucha paz y hay que motivar al personal. Muchas familias que están confinadas y que no pueden combinar trabajo y familia por los motivos que sean, creo que necesitan ese apoyo de la empresa, de decirle, mira, contamos contigo, confiamos contigo, adelante, motivación, pero no persecución como veo, pues, como les decía, algunas empresas que hacen esto.
Entonces, el gerente general, transmitir paz, importantísimo, y motivar a la gente, hacerles ver de alguna forma que esto será un mes, dos meses, tres meses, quién sabe, cuatro meses, dentro de una vida que tiene muchísimos más años. Entonces, darles esa visión de conjunto, que todo esto se superará, pero motivando al personal. Creo que en el corto plazo, en esta crisis en particular, es muy importante también asegurar de alguna forma los recursos para el trabajo remoto. Y claro, esto dependerá de las industrias. Les cuento mi experiencia como profesor de la Universidad de San Francisco. Nosotros, 3 semanas antes del confinamiento, empezamos a recibir en la universidad mucha capacitación de herramientas virtuales. En ese sentido, pues la universidad previó bien qué iba a pasar. Y de hecho, un lunes, no me acuerdo exactamente la fecha, nosotros se había solicitado en la universidad que todas las clases, en lugar de hacerse presencial, se hagan en línea, que los profesores se queden en sus casas y que los alumnos se queden en sus casas y que intentemos simular un escenario de confinamiento. Resulta que esa decisión se hizo un lunes para el lunes siguiente y el viernes anterior a ese lunes ya el gobierno decretó el confinamiento. Entonces, estuvimos con las justas, por así decirlo, pero la universidad se aseguró de alguna forma de dar a todos los profesores esa capacitación y ese acceso a recursos para el trabajo remoto. No sé en su industria, no sé todo esto cómo funcione, pero ahora mismo hay que asegurar que la gente tenga el trabajo remoto. En la universidad, por ejemplo, muchas personas se quedaron sin la posibilidad de ir a su oficina a recoger la computadora. Yo tenía la suerte de que gran mayoría de mis archivos estaban en la nube y justo lo había hecho esa semana, de manera que no tuve el problema de acceder a los recursos. Pero otras personas pues tenían todo en su computadora. La universidad la siguiente semana coordinó con planta física y algunos otros departamentos para que el profesor pueda extraer la computadora del campus y lo lleve a su casa. Entonces se dieron ese tipo de facilidades. Insisto, yo no sé qué facilidades se pueden dar en su industria, pero creo que ahora hay que pensar en cómo vamos a asegurar recursos para el trabajo remoto. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar confinados. Vale la pena por lo menos reflexionar y tomar una decisión deliberada al respecto. En tercer lugar, creo que es necesario empezar a distinguir lo que es ser oportuno u oportunista. Indudablemente es una situación complicada y esto lo voy a poner como que veo yo como oportuno y oportunista con ejemplos propios, y aquí me disculpo nuevamente. Pero ahora mismo en la universidad nos han bombardeado de fuera distintas empresas de educación que nos dicen, pruebe mi plataforma gratis, tenga acceso a mis libros gratis, tenga acceso ahora a estos recursos bibliográficos de investigación, todo gratuito durante 3 semanas. Y claro, con la intención de que después de toda esta crisis, se pueda o no utilizar esa plataforma. Podemos discrepar aquí, pero a mí me parece que esa es una visión demasiado oportunista de la situación actual. Dar licencias hoy gratis, pruébeme y el día de mañana usted me comprará o no me comprará, me parece que es intentar sacar provecho de una situación, como digo, humana, compleja. Vale la pena entonces intentar ser oportuno, no oportunista. Y oportuno puede ser, como están haciendo profesores y universidades internacionales, te doy el acceso gratuito a estos cursos en particular. Te doy acceso gratuito a unos cursos específicos sobre temas de negocios concretos. No sé, me parece que la línea es difícil de trazar, qué es oportuno y qué es oportunista, pero no creo que es el momento en el que la empresa pueda perder su reputación y su prestigio por hacer cosas que vayan en la línea del oportunismo. Cuarto tema importante, yo creo que necesitamos en todos los negocios empezar a poner en marcha normas de seguridad y de higiene. Esto se viene y en algunos casos se va a mantener. Para algunos negocios va a ser más urgente que para otros. Ustedes sabrán ver cuál es el mejor en su industria. Cines, por ejemplo, entrada a los centros comerciales. He escuchado ya algunas empresas que están empezando a buscar proveedores de estas, no sé cómo llamarles, puertas para descontaminación. Ustedes ya habrán visto, pues ahora creo que en el mercado mayorista se ha puesto alguna de esas, no sé cómo llamarle, insisto, unas puertas de descontaminación. Esto va a venir para algunas industrias más que para otras.
creo que como empresa necesitamos empezar a pensar qué hacemos al respecto. Me detengo un ratito que veo una pregunta que me dice, si manejo la prudencia de la información, buena información, no me vuelvo egoísta para el sector. Lo iba a decir yo esto más adelante. Creo que es momento en el que uno tiene que ser muy generoso con toda la información y todo lo que uno pueda hacer, todo lo que uno tenga, yo lo compartiría. Creo que es momento de compartir y de ser bien abierto. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero como al final nuevamente voy a insistir, yo creo que lo que necesitamos es, en esta crisis en particular, son empresarios más humanos. Ya voy a decir al final un par de ideas, pero creo que es importante compartir. Entonces, manejar con prudencia simplemente quiere decir, si es que prudentemente no quiere decir no compartirla. La prudencia a lo que yo me refiero es, en el caso de la universidad, por ejemplo, lo que estamos pensando nosotros ahora, la universidad ha tenido mucha complicación en implementar los exámenes de admisión, justamente porque todos estamos confinados. Entonces, hay profesores que dicen, mira, tendremos menos alumnos el próximo semestre, en agosto, el próximo año lectivo. Y con menos alumnos vamos a tener que recortar gastos. No sé cuál sea la forma en la que están pensando las autoridades de una universidad, porque esto les van a pasar a todas las universidades. Ser prudente en esa información supone decir, quizás los datos de registro de las matrículas no vayan a ser tan dramáticas como muchos expertos están pensando. Ser prudente quiere decir, pensemos varios escenarios. A lo mejor vamos a tener más alumnos de los que están previstos, o a lo mejor la realidad está un poquito en la mitad. Entonces, la prudencia va un poquito en esa línea. Sigo en la parte de las normas de seguridad e higiene. Una cosa muy, muy puntual, y no sé, insisto, en la industria sirve o no sirve, y no sé si es que se pueden hacer políticas y procedimientos al respecto, pero yo creo que es necesario en algunos negocios más que en otros. Políticas sobre filmaciones y sobre videos que se comparten en las redes sociales, ya sea a nivel personal o no. ¿Y por qué lo digo? Hemos visto muchos videos falsos circulando por redes sociales ahora. Y por ahí hay uno de que se dice, no, es que yo estaba en la morgue y esto es lo que yo filmé y vi en la morgue. Y yo lo que pensaba es, hace falta ser muy mala persona para filmar esas cosas y publicarlas en las redes propias. Con la única intención, quizás, ¿para qué? Con la única intención de llamar la atención. Hoy habrá mucha gente, empleados nuestros, que estén dispuestos a filmar ciertas cosas y ciertas operaciones y a compartirlas en las redes sociales, quién sabe con qué intención. Creo que para unas empresas es muchísimo más crítico el empezar a generar políticas y procedimientos al respecto. Hospitales privados y públicos, por ejemplo, yo prohibiría, señores, aquí no puede filmarse nada, aquí no puede utilizarse un teléfono. No sé si la ley lo permite, pero en la situación en la que estamos, lo que menos necesitamos es que haya alguien que quiera llamar la atención y que filme y comparta cosas que simplemente no son compartibles. En las empresas y en las industrias en las que ustedes están, tener cuidado, simplemente mi recomendación sería sobre eso. En el corto plazo, alguna norma sobre este tipo de seguridad no creo que le podría hacer daño a las empresas. Corto plazo, ¿yo qué haría? Yo mantendría un estrecho canal de comunicación con clientes y con proveedores. Conversar con ellos, no necesariamente cerrar negocios. Conversar, ¿cómo están? ¿Cómo has pasado? ¿Qué expectativas tienes? Obviamente, preocuparse por las familias. También con los proveedores. Justo le comentaba, di clases la semana anterior en esta universidad española, todo en línea, hablaba sobre sostenibilidad y estrategia. Y una de las recomendaciones más recurrentes de sostenibilidad es velar por toda la cadena de valor, por todo el supply chain. Quizás ahora es el momento de empezar a generar esos contactos, por lo menos a nivel de personas, e identificar no empresas, sino individuos, y con ellos de entender sus preocupaciones, sus desafíos, porque de una u otra manera eso nos va a ayudar a comprender mejor también toda la cadena y a construir cadenas un poquito, no más eficientes, pero sí más humanas. Corto plazo, esas serían las cosas que yo haría.
Mediano plazo, nuevamente, no sé cuánto tiempo sea el mediano plazo. Mediano plazo, yo creo que hoy estamos en un momento para buscar alianzas, iniciativas de colaboración con todos. Qué bueno, o más bien, qué pena me da ver en el país este divorcio entre sector público y sector privado, por los motivos que sean. Hay otros países en donde el sector privado y el sector público colaboran de una manera mucho más estrecha y más ágil. Y en una crisis de ese estilo lo que se necesita justamente es de esa colaboración. Aquí tenemos una sociedad en donde hay mucho divorcio, como digo, por los motivos que sean. Pero qué difícil es que el sector privado colabore con el sector público. Nos hemos acostumbrado a verlo como una competencia, que hay que competir. Si no es quien debe asegurar la salud para el pueblo, tiene que ser el sector público o el privado. Pero necesitamos una unidad muchísimo más cercana para poder reaccionar ante estas situaciones extremas. Entonces, yo creo que sí es bueno buscar alianzas, iniciativas de colaboración con competidores, con proveedores, con el gobierno. Yo creo que ahora es momento para empezar a pensar esas cosas. Insisto, con competidores, clientes, proveedores, con todos los actores posibles, hay que empezar a conversar y buscar iniciativas de colaboración y cooperación. Se me va el nombre del gastrónomo chef peruano, Gastón Acurio afirma que Perú pudo convertirse en un referente gastronómico gracias a la colaboración de los chefs. Cuando alguien conseguía una receta o un plato o una forma de vincular, por ejemplo, algún material 100% peruano para hacer comida fusión, eso lo compartía con otras personas de la industria. No sé si es el momento y es el mejor ejemplo de cosas para hacer hoy en esta industria, pero creo que hay muchas oportunidades ahí detrás. Conversar con otros para ver, mira, ¿cuáles son tus desafíos? ¿Cómo podemos hacer que esto salga adelante? No lo vamos a poder hacer solos. Creo que este momento también en el mediano plazo es una ocasión para redefinir procesos. Uno puntual, creo que después de esto vamos a salir más inclinados a dejar ciertos procesos en forma virtual. Va a haber mayor presencia virtual en los negocios. Entonces, eso también nos puede ayudar a redefinir nuestros procesos de una u de otra forma. No sé, en el viaje, en el tema concreto de la industria florícola, sé que es muy importante la participación en ferias. Prever un poquito en el mediano plazo cómo readecuamos nuestros procesos a esto, porque el tema de los viajes, de los eventos masivos como ferias, esto en el mediano plazo va a cambiar. No sé si en el largo plazo vayamos a volver a cómo esto funcionaba antes. Creo que de una u otra forma eso también se va a redefinir. Así que conviene que empecemos a pensar nuestros procesos actuales, por ejemplo, los mismos procesos comerciales, cómo deberían actualizarse en el mediano plazo. Y en cuanto a esa redefinición de procesos, indudablemente también tiene que ver la eficiencia en la cadena de valor. En el mediano plazo, una última recomendación, algo que yo sí haría ahora sería, no sé si redefinir, pero sí podemos empezar analizando nuestro portafolio de productos. Si tengo un portafolio demasiado amplio, vale la pena tenerlo así para los próximos meses según el comportamiento de la industria. Vale la pena concentrarme en menos productos. Si tengo muy pocos productos, vale la pena diversificarme. Insisto, la receta de cada industria, creo que cada empresario con su experiencia la va a poder encontrar. Pero sí es momento para pensar bien sobre el portafolio de productos y sobre cómo eso en el mediano o largo plazo se puede o no mantener. Largo plazo, aquí quería compartir con ustedes tres ideas, y aquí sí son ideas un poquito más filosóficas. Aquí detrás no hay nada de teoría, o por lo menos así yo no lo he visto. Tres cosas. Primero, como les comentaba, he hablado de sostenibilidad en el curso que dicté en España la semana anterior. Todos los casos que hemos discutido, que son de empresas de América Latina, además, son casos en donde se genera una alianza amplia con la sociedad. Gobierno, clientes, proveedores, pequeñas comunidades vulnerables, y donde estas alianzas, al final del día, terminan beneficiando a la sociedad. Crean valor para el cliente, crean valor para el proveedor, crean valor para la misma empresa, para el shareholder, para todos los stakeholders. Entonces, creo que necesitamos empezar a pensar más seriamente en sostenibilidad.
Hay quienes dicen que esta pandemia es una forma que ha conseguido la Tierra de llamar la atención a la humanidad y decir, señores, el uso indiscriminado de recursos naturales y la relación que tienen con el medio ambiente no es sostenible. Aquí tienen una pequeña advertencia. Y hemos visto imágenes de las consecuencias que tiene reducir el nivel industrial del planeta. Sostenibilidad es algo que en el largo plazo va a venir creciendo mucho más y creo que es hora de que empecemos a tomar decisiones cada vez más agresivas en ese frente. Hemos escuchado cambio climático, contaminación ambiental, uso indiscriminado de recursos naturales. Lo hemos escuchado ya desde hace algún tiempo. Y creo que las empresas en el mundo en general y también en Ecuador no hemos hecho lo suficiente para poder hacer frente a esas demandas de sostenibilidad. Largo plazo, esto es algo que debemos empezar a considerarlo de una forma mucho más seria. Segundo, valores. Yo creo que es momento de empezar a cuestionar a fondo los valores que tenemos como empresarios, que tenemos como personas y que tenemos como humanidad. No tiene mucho que ver esto con negocios o tiene mucho que ver, porque quizás nos han convencido de que el empresario y la persona son como cosas distintas. Para el empresario está bien el lucro, la ambición, y para la persona, ese ser humano que después va a su familia, no, ese ser humano tiene que ser bueno, bondadoso con sus hijos, con su esposa. Creo que hay una disociación un poquito falsa que no sé de dónde sale, no sé si es la prensa, no sé si es esa tendencia a idolatrar ciertos perfiles empresariales, pero creo que tenemos que ser más conscientes de que el ser humano y el empresario son uno solo. Y hay valores que no se pueden perder y no se pueden poner en tela de duda, pero bajo ninguna circunstancia. Y ahora vemos gente que no tiene respeto. ¿Cómo puede ser posible que en una situación como la que estamos viviendo a alguien se le ocurra lucrar y en el sector público esté dispuesto, lo leímos y vemos la evidencia al respecto, a hacer una compra pública con corrupción? Y hemos visto corrupción en el país en los últimos años. ¿Qué hemos hecho al respecto? Creo que como sociedad podemos hacer muchísimo más, y me incluyo yo, podemos hacer muchísimo más para empezar a generar, a promulgar valores que de verdad se vivan en las empresas. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo puede ser que en una situación en la que estamos ahora, la gente no sea empática con sus colaboradores, con sus trabajadores, con sus clientes? Y que busque lucrar y sacar provecho sobre eso. O sea, como sociedad hemos perdido muchos valores. ¿Cuándo los vamos a rescatar? Quizás ahora. Ahora es el momento. Me llega una pregunta interesante y me dice, ¿hasta qué punto llega la ética profesional en la empresa versus salvar la empresa? Y eso es totalmente válido porque, claro, como empresarios lo que uno dice es, en algunas circunstancias sí me he encontrado con empresarios en el país que dicen, si yo no pago una coima, simplemente esto no sale adelante. Quizás es momento para cuestionarnos hoy y decir, si la única manera de salir adelante es con una coima, quizás debería yo cerrar la empresa. Es que en la empresa hay muchos gente a la que le doy trabajo y familias que dependen de mí. Sé que cada caso es cada caso, pero creo que es momento en el que debemos poner primero la ética profesional, primero los valores. Y el resto empezará a surgir. O sea, no sé si es que es un poco ingenuo lo que estoy planteando, pero necesitamos empezar a rescatar más los valores. Leí un artículo interesante que decía, la crisis que estamos viviendo es la crisis del capitalismo, y le echaba la culpa al capitalismo por los valores, que el capitalismo ha hecho que se pierdan muchos valores. No sé si es que es un sistema económico el que hace que la gente tenga más o menos valores, pero yo sí creo que como sociedad estamos viviendo un deterioro serio de valores, de respeto, de honestidad, de transparencia. Quizás es momento para todas esas cosas traerlas más fuertes, más fortalecidas, más serias, más rigurosas en el momento actual. Y eso tiene que ver con el tercer punto, y por eso esa pregunta sobre la ética profesional y salvar la empresa es importante. Yo creo que necesitamos empezar a pensar a fondo, en el largo plazo, cuál es el objetivo final de la empresa. ¿El objetivo final de la empresa es la rentabilidad o el objetivo final de la empresa es el propósito? Y esto es Peter Drucker, no sé si lo pronuncio bien, Peter Drucker de hace años. Él cuando hablaba de la empresa,
Decía que podíamos optar por satisfacer necesidades del cliente, que está bien, o por buscar generar retorno para los inversionistas, que también está bien, o por generar una empresa que tenga un propósito para la sociedad. Y aquí podemos elegir. En el curso que yo dicté, vimos ejemplos de empresas que consiguieron las tres cosas. No es fácil. Y de hecho tienen desafíos y en el futuro algunas de ellas están poniendo en peligro a la rentabilidad. No es fácil predecir qué va a pasar en el largo plazo. Pero cada vez hay más empresas que enfatizan el propósito. Y esto es como el juego de los dardos. Tengo un amigo que juega dardos y que él me decía, el truco para ser bueno en dardos no es apuntarle al centro, sino que es apuntarle un poquito más arriba. Dice, si uno le apunta un poquito más arriba, termina pegándole abajo. Yo creo que en el mundo de los negocios es lo mismo. Si uno le apunta solo a la rentabilidad, termina pegando un poquito más abajo y empieza a ceder ciertos valores. Si uno le apunta mucho más arriba, la rentabilidad vendrá sola. Creo que es momento en el que las empresas deben ser más humanistas y buscar contribuir de una forma más decidida a la sociedad para justificar así su existencia. Y termino ya con una última sección sobre estrategia. Voy a hablar aquí, sí, sobre dos modelos de estrategia que a mí me gustan, que creo que podrían ayudarnos a generar reflexiones de la situación en la que estamos hoy. El primero, hay un libro que se llama Your Strategy Needs a Strategy, de algunos profesores de Harvard. El principal autor es Martin Reeves. Él ha hablado ahora últimamente, ha sacado muchos artículos sobre cómo enfrentar el coronavirus y tal. Pero bueno, él tiene un modelo en donde sugiere en situaciones extremas. Dice, mira, tu estrategia tiene que adecuarse a la situación del entorno. Situaciones extremas, be viable, sé viable. Esa es su recomendación. Creo que ahora podemos utilizar eso. Porque para él dice, mira, tu estrategia, olvídate de diferenciación, olvídate de cosas extraordinarias. Cierra este año y cierra el próximo. Y asegúrate de hacerlo bien. Para eso quizás tus conclusiones es, actúa hoy y controla el flujo. Punto. En otras circunstancias puede ser, busca una eficiencia extrema en la cadena de valor porque te has acostumbrado a demasiada ineficiencia. Pero be viable, o sea, sé viable. La recomendación es asegúrate de cerrar el año hoy y cerrar el siguiente. Pero interesantemente, en este mismo modelo de pensamiento estratégico, no es suficiente con cerrar el año hoy y pensar en el próximo, sino que hoy también es momento de empezar a pensar cómo transformar y reimaginar el negocio. Hoy, si estás en una situación en donde has tenido que pensar qué tengo que hacer para salvar el año, posiblemente estás en la mejor situación para decir cómo tengo que transformarme por completo y reimaginar el negocio. Un modelo, una forma de pensar estratégicamente, a lo mejor les ayuda. Segundo modelo de pensamiento estratégico, este es un modelo desarrollado por profesores de Harvard y del MIT, un profesor de Harvard y un profesor del MIT, y hace mucha evidencia y mucha conexión con lo que algunos comportamientos de Steve Jobs, de Bill Gates y de Andy Grove de Intel. Su modelo es look forward, reason back. Mira hacia adelante, razona hacia atrás. Primera recomendación, visión en el futuro, de aquí a 3 años, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde a mí me gustaría estar? Y empezar a darle forma a esa visión con el reason back hoy. Hoy, ¿qué prioridades debo hacer? Y déjenme utilizar el caso de la industria florícola de las rosas de extremo. Pensemos, visión, que es una posibilidad. De aquí a 3 años quiero olvidarme de vender flor fresca, porque es un mercado que veo que está muy competitivo. Entonces, si mi visión de aquí a 3 años es esa, ¿qué prioridades debo establecer hoy? Hoy, evidentemente, debo generar ingresos con un producto diferente. ¿Qué cambios puedo empezar a hacer hoy para dar ese salto de aquí a 3 años? Y la otra aplicación específica de Look Forward and Reason Back. ¿Qué van a querer los clientes? Yo sé que esto es difícil, pero ustedes conocen mejor la industria que yo. ¿Qué van a querer los clientes de aquí a 3 años? No sé, ¿van a preferir la rosa de Kenia? ¿Van a preferir la rosa colombiana? ¿La nuestra? ¿Por qué la van a preferir? ¿Va a cambiar la industria de manera radical después de todos estos eventos que hemos tenido ahora? ¿Qué van a querer los clientes? ¿Qué es lo que van a valorar los clientes? No sé, por ejemplo, temas de seguridad. No sé cómo vaya a cambiar la industria en ese frente.
El reason back es construir hoy las capacidades que necesito para hacer frente a esa situación que van a querer los clientes de aquí en el futuro. Esas son las cosas que yo había tenido considerado y planeado para hoy. Espero no haber tomado mucho tiempo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo adicional. Juan Fernando. Parece que no. Eso han sido todos los comentarios que he tenido. Así que vamos a pasar a cerrar. Bueno, muchas gracias, Fabricio, por tu gran aporte al sector. Ha sido de mucha ayuda. Muchas gracias a todos los participantes del seminario web. Vamos a seguir con bastantes seminarios. Posteriormente se les enviará a todos a sus emails y bueno, les esperaremos pronto. De mi parte, gracias nuevamente a Expo Flores. Gracias a todos. Espero que estas ideas pues les hayan ayudado de alguna manera. No veo quiénes están aquí, pero muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Fabricio.